Hey, ¿qué tal, mis queridos amigos? Los saluda su amigazo, el compa Jaime. Y aquí me encuentro con mi muchacho, el Jaimito. Y pues el día de hoy nos encontramos súper, súper contentos, súper motivados, llenos de actitud positiva 100%. Aquí nos encontramos listos para compartirles un videito. Y pues ya muchos de ustedes ya saben más o menos de qué se trata, los que nos siguen en Instagram, ahí las cuentas de el compa Jaime o del Jaimito también ahí con el potro, pues ya se dieron una idea más o menos, o ya saben de que pues comenzamos un nuevo lugarcillo de trabajo, un nuevo taller, y pues queremos compartirles aquí un videito, un video tour, para que se den una idea pues qué es lo que vamos a hacer aquí, cuáles son los planes, para que ustedes se enteren, y si son nuevos también por este canal, pues para que se suscriban, para que vean si les conviene este contenido que vamos a subir, pues los invitamos también a que se suscriban. Entonces, mi gente, pues no se diga más, vamos a echarle un vistazo. Y pues aquí el Jaimillo que se encargue de grabarnos. Ok, mis queridos amigos, pues síganme los buenos. Vamos a comenzar. Miren, pues lo primerito que tenemos aquí en la entrada es la poderosísima Dora. Mírenla. Esta troquita, pues como ven, aquí la vamos a dejar como tipo exhibición. Ahí para que los que quieran visitarnos aquí al shop, pues lo primerito que van a ver al llegar, al entrar, va a ser a la poderosísima Dora. Sé que muchos de ustedes la recuerdan porque pues subimos muchos videos sobre esta camionetita. Y pues también mi muchacho en estos días le va a polarizar el windshield. Lo vamos a poner un poco más oscuro. De ahí damos un giro de 180 grados. Para mostrarles que aquí tenemos a la paloma también. ¿Qué es lo que le estamos haciendo a esta camioneta ahorita? Básicamente el polarizado. Pero le va a hacer también el windshield, el parabrisas. A ver qué tal, cómo se va a mirar ya con ese acabado. Y pues todo esto estamos haciendo ahorita trabajando en nuestros carros porque ya tenemos programadas algunas citas, pero son durante los próximos días, son trabajos más o menos grandes. Entonces esa sería la idea básicamente, trabajar en nuestros carros, agarrar proyectos también, otro nuevo proyecto chido, o dos, tener dos proyectos. Y agarrar clientes también que quieran traer su carro, pues sería con una cita, un appointment. Nos pueden contactar a través de Instagram, o también voy a poner un número WhatsApp y me digan, hey compa Jaime, pues quiero ponerle cerámica a mi auto, ¿cuándo tiene chance? Ok, tal día, pum, tráelo. Y pues nosotros seguiremos subiendo contenido, pues como les digo, regularmente. Un video por ahí semanal, también para que no se me aburra, no se me enfade. Entonces, así va a ser más o menos la tirada. Vamos echando un vistazo, porque cada una de esas cosas tiene su historia también. Les voy a compartir cómo fue que fuimos armando todo esto, porque pues, cuando llegamos estaba todo esto un desastre, pues es un lugar casi semi olvidado. Entonces, como pueden darse cuenta, nosotros nada más vamos a ocupar un pedazo. Este taller está súper grande hacia allá, a ver si le podemos hacer una toma ahí leve. Nuestro lugar va a ser de aquí hacia acá, y allá va a estar un poco así como que más privadillo, por eso pusimos hasta una cortina ahí. Vamos a comenzar por aquí, miren, vénganse. Pues miren, mis carnales, de lo primerito que tuve que conseguir para moverme a este lugar fue un compresor. Muchos de ustedes saben que ya tengo un compresor ahí en la casa, pero pues ocupaba otro aquí. Y si alguno de ustedes anda planeando por ahí comprarse un compresorcillo, 100% les recomiendo este, miren, Husky. Lo que me encanta de este compresor, miren, 71% quiet, o sea, no hace tanto ruido comparado con los otros. Súper, súper calladito, súper silencito. Ya tengo su manguera lista aquí para conectarlo. No es el gran compresor, porque si lo comparan con un compresor grande, miren nada más. Es una miniatura, pero pues funciona. Funciona, por ejemplo, si ustedes lo quieren simplemente para sopletear un auto o para usar un DJ, pues sí va a funcionar. Va a funcionar. Y pues ahí está, compresorcito. Esta fue de las primeras cosas que conseguí. Este les anda costando alrededor de $700. Lo consiguen en la tienda Home Depot. De ahí, mis queridos carnales, pues nos trajimos esta lamparita. Esta la vamos a ocupar cuando esté así muy oscuro o nos toque quedarnos un ratillo en la tarde. Rapidito la vamos a conectar y wow, alumbra. Súper, súper brillante. Luces LED. Ahí está. Lo raro con este lugar, mi gente, es de que tiene puras entradas de luz para máquinas grandes, porque tiene cuatro entradas. Para los expertos en esto de electricidad, pues ya sabrán.
pero los enchufes que tiene son un poco raros, súper grandes, entonces muy pocos de estos tiene. De ahí voy a estar agarrando casi todo, a ver si no se me va a botar después. Aquí pues todo esto ya estaba aquí. El plan aquí es taparle esto así con maderita de esta, que quede algo así como aquí. De allí, mis amigos, me puse a buscarle ahí en la página de OfferUp, que no sé si funciona en todos lados. Aquí en Estados Unidos es una de las páginas donde uno encuentra muchas cosas como electrónicos, cosas de taller, herramienta, carros, de todo. Se les recomiendo esa página OfferUp. Ahí conseguí estos gabinetes, gabinetones chidos. Entonces ya laquea y todo. ¿Qué tenemos aquí, Jaimito? Ahí es todo el equipo del polarizado. Eso, aquí mi muchacho va a tener todo su equipo de polarizado. Les comento que el Jaimito pues ya agarró su certificado. Está certificado para ser polarizado chido, como todo un profesional. Le falta un poco más de práctica, obviamente, pero ya agarró el curso. Para que estén enterados los que quieran traer sus autos, gente de aquí de alrededor de Stockton, Sacramento, Lodi, Manteca. Aquí voy a poner todos los productos como para limpiar el interior, shampoo, el leather, acondicionador y todo lo que va a ser de cerámica. Todo esto de cerámica le voy a poner después más, ahorita es para empezar, ¿verdad? Todas estas luces que ven aquí las conseguí en Home Depot. Y ya me vienen en camino otras líneas, tipo líneas. Entonces la idea es ponerle líneas también, así unas líneas. Esta escalerita la tuve que comprar porque no había, estaba muy alto para llegarle hasta arriba cuando pusimos las banderitas. Ahí está cuando lo estábamos poniendo ahí con el Jaimito y el Rigo. Este stand, mis amigos, también, como los que conocen este tipo de stand, son muy caros porque es un material súper resistente. Estos nuevos andan alrededor de $300-400, pero pues tuve suerte, lo agarré en menos de $100, lo cual fue una ganga porque está nuevecito. Y pues ya tengo listos los pads para el interior, clay bars. Aquí tengo todo lo que son los productos, miren, como este. Muy recomendable este para las llantas, porque sus llantas les van a quedar bien, bien brillosotas cuando ustedes le echen esto. Miren, se lo recomiendo. Aquí está la marca P&S. Aquí tenemos todo lo que es el material del polarizado. Miren, tenemos de carbón y tenemos de cerámica, 20%, 5%, de todos ahí. Ahora se viene lo chido con esta cajita de herramienta. Pues esta cajita, como la ven, se ve nuevecita, pero no estaba así. Les cuento que le restauré todo esto de aquí, le lijé bien chido, le eché su pintadita, le eché su buena limpiada, por eso es que se ve así nuevecita. Y pues honestamente esta cajita estaban pidiendo $1,000 por ella, pero porque está llena de herramienta. Y pues yo al gallo le ofrecí 600, se me hace, me bajé mucho, 600, y ok, me dijo, quiero lo menos 700. Y dije, bueno, 700. La caja estaba un poco más más desgastado y más sucio todo esto. Aquí todo bien oxidado. Pero ya cuando llegué ahí la empecé a ver, y empecé a ver todo el herramiental que tiene. Dije, wow, creo que sí los vale. Ok, mis amigos, vamos a comenzar por mostrarles lo que había o lo que hay en esta cajita, porque está igualita como la traje. La verdad que me encantó lo ordenadito que está. Miren, este se bota, si acaso hay que agarrarle así. Miren, es como para poner un tubo o algo aquí. Se aprieta bien y ya se puede cortar. Yo lo que creo es como para cortar metal, miren, porque tiene esto aquí. Pero no sé, ni siquiera lo he prendido, pero se ve nuevecito. Esto estaba incluido ahí. Este también, miren. Oh, wow, es una cortadora. La verdad que créanme que ni siquiera lo he sacado de ahí, porque dije, ay, como lo vaya usando lo voy sacando. Está este, miren, este es para la madera, el famoso, ¿cómo le llaman? Cepillo. Ok, vámonos al siguiente piso. Miren, esto es lo que tiene. Este martillo está súper chido porque es para los golpes, miren, es de plástico. Tiene pues cantidad de martillos aquí. A ver, miren por aquí.
Wow, mis amigos, miren nada más. Pues creo que aquí para pinzas no vamos a sufrir. Ok, vamos a pasar al tercer piso. Wow, cantidad de dados, todo tipo de dados, y me encanta que así los tenía de ordenados el muchacho. Y por aquí, miren nada más, aquí puras llaves. Llaves de todo tipo. Se antoja, se motiva uno a echar mecánica, porque así dices, ah cabrón, necesito una llave, aquí está, en la 13. Están hasta pegaditas, de que creo que ni las usaban. Huele a guardado esto todavía, así como cuando guardan una ropa por años. Miren, todos los desarmadores. Así vamos a tratar de mantenerlo. Oh, brocas, miren nada más la cantidad de brocas. Ustedes saben que una broquita de estas, $5, $6. Entonces aquí está, está un kit de brocas. Ah, estos cajoncitos pues me los regalaron, estos dos. Y pues ya están desgastadillos, ya están pues súper usados. Pero pues sí sirven, los voy a usar así como para poner cosas de pintura, lijas, cosas para levantar los carros. Y en este, pues ahí también voy poniendo más cosas. Pero obviamente pues falta mucho por acomodar aquí. Me gustaría que comentaran qué más falta. Compa Jaime, póngale esto, póngale aquello. Me gustaría que nos ayudaran con sus ideas. Pero me gustaría, como les digo, que comenten a ver qué más le falta aquí al taller. Porque ahorita pues se ve algo simple. Aquí tengo esta caja que ven aquí, miren. Les voy a preparar un unboxing porque es una máquina de... Es esa máquina que succiona todo lo sucio. Entonces quiero hacerles un unboxing chido. Cómo funciona y cuánto me costó, y todos esos detalles se los voy a dar, pero quiero más que nada poner la prueba en unos asientos a ver qué tal. Pues ahí está, chavalones, esto es lo que es el espacio, esto es lo que es el taller. Por mientras, como les digo, es pues un comienzo. Creo que no es la gran cosa, pero creo que pues para un comienzo está chido. Esperemos que atraigamos clientes, esperemos que esto empiece a crecer y pues seguir subiendo contenido para ustedes. Como les digo, eso también me interesa mucho porque sé que muchos se apoyan en nuestros videos al momento de hacer algún trabajo. Me he encontrado gente que me dice, hey compa Jaime, pinté estos rines con su video, limpié mis asientos con su video. Eso pues, es lo que me gusta y es lo que pues tiene sentido los videos que hago, y sé que les pueden servir. Nos despedimos, dejen su poderosísimo like, comenten qué más le falta a este taller, qué más le podemos agregar, y pues también esperamos su apoyo. Si son por aquí del área, por favor. También otra cosa, estamos en el área de Stockton, California. Su tiempo de ustedes es valioso, el mío también. A veces me mandan mensajes y, esto, quiero hacerle esto a mi carro, esto. Y yo les estoy dando un presupuesto y me salen que viven en Texas o viven en Los Ángeles. Ahí sí, la neta, pues se pierde tiempo. Entonces, les digo, está alrededor de aquí el área 209. Si son nuevos, como les digo, suscríbanse. Y pues nos despedimos y que pasen un excelentísimo resto del día. Sigan echando ganas también. Esperen contenido aquí en este nuevo lugar y esperen también un nuevo proyecto, porque estamos buscando un nuevo proyecto chido, algo perrón, un camarito, una troquita, algo para seguirle subiendo contenido. Ahí estamos, échenle ganas, saludos. Estamos, saludos, hasta la próxima. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space.